Hola, hola amigos, pues en esta ocasión viviríamos un capítulo muy especial, ya que en primera veíamos un premio nunca antes visto, y en segundo lugar veríamos una competencia todos contra todos, por lo que en un inicio Erasmo mencionó que Denny seguiría en descanso por lesión en la rodilla, cosa que ya nos comenzó a preocupar, debido a que nos imaginamos que se encuentra haciendo pruebas físicas, además que Carlos de igual forma le tocó descanso, mal momento para él. Contendiente de lesionarse, pero bueno, previo a este juego comenzando viendo cómo Azules pagaron su apuesta de hacer las porras de famosos, la verdad un momento muy divertido, y que deja claro que Azules y Rojos, todos somos hexatlón sin importar el color, pero bueno, ya en competencia pudimos ver que los participantes más fuertes, tal cual como lo veníamos pensando, fueron Andoni, Rafael, Valeria, Carelli, Jacobo y Sofía. Simplemente me imagino que estos son los participantes que podríamos apostar para llegar a las siguientes rondas, mientras que los primeros eliminados fueron prácticamente los nuevos, Zeus, Daniela y Jessica, pero bueno, después de diferentes rondas pudimos ver que al igual que en las medallas, pues la final de mujeres quedó en Valeria y Carelli, donde la rebelde aplicó experiencia en ese tipo de tiros, adicionado a que llegó con dos vidas, prácticamente invicta, ahora que veíamos que del lado de los hombres Jacobo logró representar en la final a los rojos, pero Andoni lo venció por una diferencia de segundos, ya una rivalidad que ha nacido entre ambos participantes, con una final realmente cardíaca, por lo que la siguiente ronda simplemente fue azul, con una dinámica muy parecida al tablero del dinero, es decir, voltear números hasta juntar la mayor cantidad de estrellas verdes, por lo que pudimos ver que simplemente Valeria no podía atinar ninguna estrella, donde confieso que fue uno de los momentos más cómicos, pero me encantó la forma en que se llevaba con famosos, bromeando e incluso pidiéndoles consejos de qué números elegir, logrando vencer a Andoni, y pasando a una nueva ronda final en donde tenía que elegir nuevamente una estrella, una ronda que realmente se me hizo innecesaria, ya que parecía que el juego traía truco, donde finalmente el carro nadie se lo llevaría, pero me parece que fue parte del show, ya que Andoni logró atinarle a la estrella y todos se mostraron subiéndose al automóvil, una increíble unión entre los participantes, por cierto me parece que este día era importante para los hombres, ya que tendría que ir acumulando victorias, porque no olvidemos que el próximo domingo tendremos la eliminación de un hombre. Por otro lado, como lo venía mencionando desde el día de ayer, al parecer Eric sigue un poco adolorido de los pies o tobillos, ya que en una parte del juego se mostró y mencionó que le llegaron a doler, pero, bueno, ¿qué es lo que veremos el día de mañana? Viernes 29 de marzo, y es que en el avance podemos ver que tendremos el famoso juego por las estrellas con premios, y al parecer los premios nuevamente serán de tecnología, por lo que este será una última oportunidad para los hombres de acumular la mayor cantidad de victorias previo al domingo, y es que podemos escuchar a Erasmo mencionar que aparentemente Andoni seguirá enrachado, mientras que Zeus menciona que están listos, por lo que el recorrido será en la pista del tobogán del vértigo, donde incluso podemos ver en una parte del avance a Dailin dándose un golpe en la cabeza, pero bueno, me imagino que los participantes más sólidos para este juego serán del lado de contendientes Daniel, Andoni y Valeria, mientras que del lado de los rojos Jacobo, Sofía y Carelli me parece que han sido esta semana los participantes más fuertes, pero me encantaría escuchar sus opiniones amigos, ¿quién creen que se lleve este premio? Por cierto, seguimos sin ver a Denny de regreso en los avances, ¿seguirá haciendo pruebas? Recuerden decírmelo en la cajita de comentarios, y no se olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones, esperamos les haya encantado y hasta la próxima.